eso. ¡Todos a chupar! ¡Yo también! ¡Yo también! El coreback hizo un malabar, le
que le llegara a la defensa de Zorros con ese balón vivo. Hace ese balón a las manos de Zorros. Esperemos que el partido esté así de intenso. Primera oportunidad para el equipo de Zorros. Yarda 35. El pase corto que busca la lateral. Encuentra un pequeño espacio. Ahí estaba la defensa bien posicionada de Tigres para no dejar avanzar a su oponente. Vámonos a la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar para el primero y 10. Últimos detalles. Tenemos el pase correcto, buscando el quarterback, ese pase largo que fue directamente para nadie. Vámonos a la tercera oportunidad y vamos a ver si aprovecha ese error de la ofensiva de Tigres. Tercera oportunidad. Formaciones listas. Tenemos que de nuevo cuenta el quarterback buscando el pase largo. Esta vez se tardó unos segundos. Eso hace que la defensa de Tigres vaya rápidamente contra él, haciéndolo retroceder. Vámonos a la cuarta oportunidad. Ya van haciendo el cambio. Esto va a ser un despeje. Listo el pateador. Hace la señal. Viene la patada. Una patada baja que va botando. Ese balón sale del campo de juego. Van a comenzar desde la yarda número 25. La ofensiva de Tigres. Vamos a ver cómo responde la defensiva nuevamente en esta segunda oportunidad de Tigres. Ahí tenemos una salida. Tenemos pañuelos. Va a ser castigo para el equipo de Zorros. Veamos qué es lo que dice el referee. Efectivamente, ese es castigo para Zorros. Lo hacen retroceder 5 yardas. Se repite primera oportunidad. De nueva cuenta tenemos pañuelos. Esta vez es un castigo para el equipo de Tigres. Quedan desde el mismo punto de partida de las cadenas. Se repite la primera oportunidad. 10 yardas por avanzar para el primero de 10. El quarterback hace un pase lateral. Ahí terminado la jugada, ese balón se entrega al parecer al equipo de Zorros. Veamos qué es lo que dice el referee. Después de esa agarre de la defensa de Zorros con el corredor de Tigres, llegan los pañuelos. Al parecer ese balón quedó vivo, lo agarró el equipo de Zorros. Veamos si le dan a ellos el balón o qué es lo que dictamina el árbitro.
Después del cambio de posesión, tenemos un momento personal. Lo que ya tenemos ciego, 72, 15 yardas, primera, bola vuelta, actitud antideportiva, no, foul personal, perdón, número 70, equipo negro. ¡Cállate! Ahí viene el castigo. El castigo para el equipo de Zorros. Los hacen retroceder más de 15 yardas. Y ellos comenzarán. Este balón quedó para el equipo de Zorros. Los castigaron con 15 yardas. Y ahora su primera oportunidad. Desde la yarda número 47. Comenzará su ofensiva. Ahí tenemos de nueva cuenta un pañuelo por parte del referee. Veamos qué es lo que... De nueva cuenta tenemos un castigo para el equipo de Zorros. Un retroceso de 5 yardas. Se repite primera oportunidad. Más de 15 yardas por avanzar para el primera y 10. Veamos si tiene la visión para poder lograrlo. Formaciones listas. Nueva cuenta. Que se sigue derecho, no logra alcanzar al quarterback, busca la lateral derecha, sale bien librado y finalmente lo logran detener en la yarda número 45 y desde ahí comenzará su segunda oportunidad. 7 yardas por avanzar para el primer y 10. Continuamos con las jugadas de Zorros. Tenemos de nueva cuenta otro castigo para el equipo de Zorros. Un equipo con un castigo de 5 yardas para Zorros de nueva cuenta. Casi desde donde iniciaron su primera oportunidad. Segunda oportunidad. 13 yardas por avanzar para el primer y 10. Buscando el centro del corredor, intenta escabullirse, sin embargo ahí la defensa bien posicionada del equipo de Tigres lo hace detener, no dejándolo avanzar para irnos a la yarda número 47 e iniciando la tercera oportunidad para el equipo de Zorros. Tercera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Formaciones listas. El quarterback que busca. Ahí tenemos ese. Esa jugada. Que el jugador hace una jugada indebida. Al equipo, al jugador de Zorros. Veamos qué es lo que dicen en el árbitro. Ya está marcado. Arriba Zorros, arriba. Ya está marcado. Si nos marcan 15 yardas de la tribuna, nos echan a perder ese castigo. Ya los marcaron, aventaron el pañuelo ahí hasta dos. Veremos ese. Ahí vemos los castigos del equipo de Tigres. Los manda con 15 yardas hacia atrás al equipo de Tigres, dándole el primero automáticamente. Continúa la ofensiva del equipo de Zorros después de esa jugada muy fuerte por parte del jugador de Tigres.
Esto los manda hasta la yarda número 33. Ya está en el número 3. ¡Ey! Referís contando. De nueva cuenta, el árbitro. Tenemos ahí que muy atento a las jugadas. El partido se empieza a calentar en este primer cuarto. El quarterback buscando el espacio, no logra encontrarlo. Se queda casi en el mismo lugar de salida. Vámonos a la segunda oportunidad. Formaciones listas. 10 yardas por avanzar. Árbitros marcando el tiempo. El quarterback buscando el pase largo. Este pase es correcto del receptor. De una manera magnífica hace la recepción. Una muy buena jugada por parte del equipo de Zorros. Ese pase largo directamente a la zona de Tigres. Un muy buen pase por parte del quarterback, mandándolos directamente hacia el frente. A 10 yardas de la zona de anotación. Veamos si aprovechan esta gran jugada. Ahí vemos unos ajustes, el árbitro contando. De nueva cuenta, buscando ese pase largo, esa jugada. Ese balón se va de largo, no logra encontrar su receptor. Nos manda directamente a la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Vamos a anotar. Tenemos ahí otro castigo por parte de Zorros. Los retrasa con 5 yardas, alejándolos un poco de la zona de anotación. Veamos si aprovechan esta gran oportunidad. En esta segunda oportunidad que se repite. Vamos a anotar, vamos a anotar. La cuadra que hace ese pase corto. Logran con ese pase, buscaba distraer a los defensas de Tigres. Nos manda directamente a la tercera oportunidad. Logran avanzar solamente 2 yardas. Se reanudan las operaciones. La tercera oportunidad. Nos ha llegado cerca de la zona de anotación. Están Zorros Dorados. Ahí el quarterback buscando ese pase. No manda a nadie. Se va de largo ese balón. Última oportunidad. ¡Juéguenla! Van a buscar hacer el un gol de campo, ya que es la cuarta oportunidad. Ahí vemos esa patada que se queda de defensa. Logra en el último instante agarrar el balón. El equipo de Zorros, para que no se robaran ese balón. Esa patada fue incorrecta. Nos vamos directamente al otro lado del campo. El árbitro ha finalizado el primer cuarto. Vamos a continuar ahora con las acciones del equipo de Tigres.
Vamos a ver cómo reacciona su ofensiva y veamos cómo reacciona la defensiva del equipo de Zorros también en este segundo cuarto. Primera oportunidad para el equipo de Tigres con ese balón largo, largo, largo que logra atraparlo. Se escapa el corredor, el equipo de Tigres, y la primera anotación en este partido es para el equipo de Tigres, el árbitro marcándolo de forma correcta con ese pase largo por parte del quarterback. Una buena jugada, lo manda directamente al corredor que estaba libre, intenta atraparlo, agarrarlo en defensa del equipo de Zorros, no lo logra y se va directamente a la zona de anotación. Vamos a ver si logran los puntos extra para llevarlos aún más arriba en el marcador. Se va a buscar la patada. Un gol. Ese balón que se queda cerca de ser detenido por la defensa de Zorros. Ese balón entró, mandando los 7 puntos arriba sobre Zorros en este segundo cuarto. Aún queda mucho partido. Veamos cómo reacciona la ofensiva de Zorros. Y vámonos a la patada del despeje. El pateador del equipo de Tigres se posiciona para hacer la patada del despeje. Con esa patada alta, alta, la recepción correcta del equipo de Zorros, busca la orilla, se amontona con ese empuje al final para lograr sacarlo. Tenemos un pañuelo en el campo por parte del árbitro, veamos qué es lo que dictamina y vámonos para la oportunidad del equipo de Zorros. Les da la primera y 10 de castigo al equipo de Tigres. Directamente para que sigan avanzando el equipo de Zorros. Veamos si aprovechan esta oportunidad. Posiciones listas, yarda 49, busca el centro del corredor, se entrega directamente a toda la defensa del equipo de Tigre, no logra pasar, los hace retroceder 2 yardas. Vámonos a la segunda oportunidad. Doce yardas por avanzar para el equipo de Zorros para lograr el primer y 10. Último ajuste. De nueva cuenta buscando el centro. Ahí se apoya de sus compañeros para lograr pasar. Finalmente lo derriban. Logran avanzar 7 yardas. Vámonos a la tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Tenemos ahí ese pase que buscaba el jugador de la zona izquierda, pega con la mano y ese balón va directamente a tocar el piso. Mal pase. Vámonos a la cuarta oportunidad. No hacen un cambio, se quedan con los mismos jugadores de ofensiva. Van a buscar el avance.
equipo de Tigres. ¿Qué hace el quarterback? Ese pase incorrecto, se lo ganan. Le ganan ese balón, quedándose en las manos del equipo de Tigres. Pasa a ser balón suyo y se va a su oportunidad para la ofensiva. Primera oportunidad, busca el espacio del centro, logra avanzar mandándolo directamente a la primera y 10 para su equipo. Sigan, continúan con el avance. Se apresuran para salir. Ese coreback que se queda totalmente solo. Hace el pase. Una buena recepción. Sin embargo, ahí estaba junto a él, en defensa del equipo de Zorros, para lograr detenerlo. De nueva cuenta se apresuran en la jugada. Tenemos un engaño. Ese balón se queda por arriba del receptor, mandándolos a la tercera oportunidad al equipo de Tigres. Veamos si logran con la presión. Si pueden con la presión el equipo de Zorros Dorados, para no dejarlos avanzar aún más allá de sus fronteras. Buscando su jugador, con calma, logra encontrarlo, hace el pase mediano, el pase y la recepción es buena. Sin embargo, de nueva cuenta ahí los jugadores de Zorros muy atentos para no dejarlos avanzar aún más allá. Ya es la cuarta oportunidad, van a buscar el avance, no hacen ningún cambio. Pañuelos volando. Logran avanzar, sin embargo tenemos ahí un pañuelos en el campo. Veamos qué es lo que dice el árbitro. Primera y 10 para el equipo de Tigres. Rechazan el castigo. Busca de nueva cuenta la parte lateral. No, los defensas de Zorros no lograban encontrarlo. Al final logran derribarlo. Tenemos un pañuelo en el campo. Ahora un castigo para el equipo de Tigres, retroceder. Primera oportunidad, 20 yardas por avanzar. Hace el pase que es correcto, busca ahí, hacen la lucha para no dejar derribarse. Llega su compañero para poder ayudarlo. Finalmente los detienen. Una yarda, 19 yardas en el territorio del equipo de Zorros. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar para el primer de 10 el equipo de Tigres. Buscando un pase largo, 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 que se queda. El jugador se queda solamente mirando, no llegó a sus manos. Nos vamos directamente a la tercera oportunidad para el equipo de Tigres. La defensa ha sostenido muy bien. Veamos si pueden continuar con la jugada. Ahí hace el pase, buscando la carrera. La defensa muy atenta. Tenemos, sin embargo, un jugador tirado en el campo. El
vemos al jugador de Zorro saliendo por su propia cuenta. Esto no llegó a mayores. Vamos a continuar con las jugadas del partido. Cuarta oportunidad. 3 yardas por avanzar para el equipo de Tigres. Busca la carrera. Ahí quien solamente se queda mirando. No logran pasar la zona de cadenas. Pasa directamente a las manos de Zorros para continuar con la ofensiva. Veamos cómo reacciona la defensiva del equipo de Tigres. Se le cae el balón al quarterback del equipo de Zorros. Vemos una entrada ahí fuerte. Se le resbaló de las manos al apresurarse a sacar el balón. El árbitro marca 2 minutos restantes de este segundo cuarto. Formaciones listas. Que hace el pase lateral, se logra quitar al primer defensa. Vemos ahí volar un pañuelo. Otro pañuelo es lanzado por parte de los referees. Veamos qué es lo que dice. Después a bola muerta, hay una altura deportiva y te marca la primera. Por parte del equipo argentino, van a regresar. También hay una bola muerta, nos va a por el equipo. Primero. Esto le da el primero y 10 al equipo de Zorros. Primera oportunidad para el equipo de Zorros. Hacen el engaño. Buscan ahí la zona del medio. Buscaban el hueco, ahí bien posicionado la defensiva del equipo de Tigres. Vámonos a la segunda oportunidad. Más de 10 yardas para el primer 10, el equipo de Zorros. Segunda oportunidad. Ahí vemos ese pase que es correcto. Le llega directamente la defensiva a las piernas al jugador de Zorros. El jugador se duele. Tercera oportunidad, no se debe desear, no se puede avanzar para el primer y 10 el equipo de Zorros. Se le acaban las oportunidades, no logra encontrar el espacio. Ese balón que... Ese balón que era... Que se queda de largo. Va a cuarta oportunidad. Ya hacen los cambios de jugadores para hacer el despeje. Cuarta oportunidad. Esa patada que queda muy arriba. El bote que les ayuda allá por la yarda número 40. Tenemos ahí pañuelos volando.
Rechazamos por todos lados. Veamos qué es lo que dice el referee. Castigo para el equipo, evidentemente, de Tigres. Les da automáticamente el primero y 10 para Zorros. Continúa las jugadas. Vamos a continuar con la defensiva del equipo de Tigres. El equipo de Tigres se abalanza y llega sin mucho esfuerzo, rápido hace la salida para continuar con las jugadas. Primera oportunidad, yarda número 38. De nuevo cuenta, van a buscar ese pase largo y logra atrapar ese balón. Tenemos un tiempo fuera. Segunda oportunidad. 8 yardas por avanzar. El quarterback busca ese pase. Se le cae de las manos. Se le resbala al receptor de Tigres. Directamente a la tercera oportunidad. Se apresuran antes de que se acaben estos dos últimos 2 minutos del segundo cuarto. Tercera oportunidad, 8 yardas, las mismas por avanzar. Tenemos ahí un fuera de lugar. Ese balón que se queda cerca. Tenemos un pañuelo por parte del referee lateral. Veamos qué es lo que dictamina. Y tenemos de nueva cuenta otro jugador en el campo. Tres yardas para el equipo de Tigres. En la zona de cadenas se le pesca al corredor. El equipo de Zorros hace la salida rápido antes de que se terminen los últimos segundos, buscando de nueva cuenta el pase largo. Ese balón se va de largo, el receptor solamente se le queda viendo. Vámonos a la segunda oportunidad antes de irnos al medio tiempo. Segunda oportunidad. 3 yardas por avanzar. De nueva cuenta tenemos un pañuelo. Castigo para el equipo de Tigres. Tiempo fuera. Se repite la segunda oportunidad con ese castigo para el equipo de Tigres. Ahí vemos que de nueva cuenta el quarterback busca el pase largo, logra la buena recepción del jugador. Sin embargo, la defensa lo detiene, no logrando avanzar más allá de las 10 yardas. El referee marca la finalización del segundo cuarto. Vámonos al medio tiempo y veamos que nos depara en el segundo tiempo de este partido en la ciudad de Jalapa. ¡Felicita!
Vamos a iniciar este tercer cuarto. Ahí vemos la patada alta que queda por parte del pateador. Ahí se lanza contra la pelota el jugador de Zorros. Esa bola es para el equipo visitante. 29 lo dejó botar Levin. Lo dejó botar. Primera oportunidad para el equipo de Tigres. Desde la yarda número 28. Ahí hace el pase que se logra quitar al primer defensa. Busca. Y finalmente logra hacer la anotación el equipo de Tigres. En este tercer cuarto. Se les escapa a los defensivas del equipo de Zorros, haciendo otros 6 puntos que se van arriba, con un total de 13 puntos para el equipo de Tigres. Vamos a ver si logran los puntos extra o si se quedan con los 13 puntos solamente. Y la patada que es correcta. Dile que no la deje botar. Dile otra vez. Nos vamos ahora con el despeje del equipo de Tigres. De nueva cuenta. En 2 jugadas le anotaron a la defensiva del equipo de Zorros. Veamos si logra despertar para poder meterse en el partido. Ahí vemos al pateador posicionándose para el despeje. Formación lista. Una patada que nuevamente es elevada. Deja botar. De nueva cuenta la defensa del equipo de Tigres se apresura. Primera oportunidad. El primera y 10. 10 yardas por avanzar. Hace el pase corto. El quarterback buscaba el centro. No logra encontrar ese espacio. Y solamente avanza 2 yardas. Vámonos a la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 8 yardas para el primero y 10. El quarterback buscando el pase largo y ese balón que se le resbala, llega un poco tarde a ese balón. Tenemos pañuelos en el campo, veamos qué es lo que también el referí. Tercera oportunidad, 8 yardas por avanzar. El castigo fue denegado por parte de Leones. Ahí vemos que el corredor se apresuraba para hacer la carrera. Se queda a 1 yarda de primera y 10. Nos manda la 4ta oportunidad. Veamos si logran avanzar. O pasa directamente a las manos de Tigres. Ahí vemos el empuje por parte de los equipos. Ese balón que es para Tigres se escapa.
haciendo anotación, el árbitro dice que es correcto. Otra anotación por el equipo de Tigres a Zorros. Esa jugada que se les complica, se amontonan, sale volando el balón y aprovecha el equipo de Tigres para hacer la carrera. Otros 6 puntos anotados. Vamos a ver si se queda con esos 6 puntos o logra hacer en el punto extra. Esa anotación de nueva cuenta es correcta. Vemos ahí para el pateador ha posicionado su balón listo para el despeje. Alineación lista y viene con esta patada alta, hace la buena recepción. Queda ya por la yarda número 30. Desde ahí comenzará las ofensivas del equipo de Zorros Dorados. Veamos cómo reacciona ante el putaje del Tigres. Veamos si se logra meter todavía en el partido. Es el tercer tiempo, aún queda bastante en el reloj. Primera oportunidad. Ahí hace el pase que se queda y se entrega directamente a la defensiva del equipo de Tigres. Tenemos un pañuelo. Ahí tenemos ese castigo para el equipo de Zorros con un retroceso de más de 15 yardas, 25 yardas para el equipo de Zorros, que tiene que avanzar para lograr el primer 10. Segunda oportunidad. Se apresura. Tiempo bajando. Ahí hace el pase que se queda fuera del campo. Queda a un lado ese balón. Nos manda directamente a la tercera oportunidad. Tercera oportunidad, 25 yardas por avanzar para el equipo de Zorros. Tiempo bajando en el reloj. Ahí de nueva cuenta busca el pase largo. Y ese balón que se queda y se va de largo. La tacleada bastante fuerte por parte del equipo de Tigres. Tenemos un jugador en el campo. Esperemos que se recupere. Fernando, pregúntale a Cobrela. Cuarta oportunidad para el equipo de Zorros Dorados. Esto va a ser una patada.
la patada elevada, 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 que venía sujetando. Veamos si marca este castigo. Al parecer no hay, al parecer no hay pañuelos. Las jugadas continúan. Y comenzará la ofensiva de Tigres desde la yarda número 46. Primera oportunidad para Tigres. Ahí hacen ese engaño. Buscan el pase que busca la carrera. Tenemos sin embargo un pañuelo en el campo. Muy bien. Ahí tenemos el castigo para el equipo de Tigres. Los castigan con un retroceso de 15 yardas. Se repite la primera oportunidad. Ahí tenemos ese engaño que busca el espacio por el medio. La defensa llega tarde, sin embargo logran derribar a su oponente. Los manda hasta la primera poste de cadena para continuar en esta segunda oportunidad. Otro engaño, se le pesca al quarterback. Vámonos a la tercera oportunidad. Logró avanzar dos yardas el equipo de Tigres. Vamos a ver si logra hacer alguna otra jugada. Se aprovecha. Esta vez le entrega el balón a su jugador. Se escapa. Buscan. Y finalmente logran derribarlo. Allá por la yarda número 10. Se les va la defensa. El árbitro marca cambio de cuarto. Vámonos al último, hasta el otro lado del campo. Ya está 9. Veamos si aprovecha la oportunidad el equipo de su alcance. Pide ese balón que se queda un poco arriba del receptor. Una buena jugada por parte de Tigres, deja totalmente solo al receptor. Vámonos a la segunda para Tigres. Nueve yardas por avanzar para hacer la anotación. Rápidamente ese balón le llega a la defensa, hace el cambio en el segundo instante, el quarterback hace el pase, se lo pasa a su compañero, hace una buena recepción y finalmente le llega a la defensa de Zorros a derribar al corredor para que no logre algún daño más. Vámonos a la tercera oportunidad. 8 yardas para el gol. Hace ese pase. Se va de largo ese balón. Nos manda directamente a la cuarta oportunidad. Sin embargo, tenemos pañuelos. Thank you.
las 15, ¿no? Clasificando. Tenemos ese castigo para la parte de Tigres. Busca el gol de campo. Vemos la afición de Zorros apoyando a su equipo. Presionando al pateador. Esa pelota que queda muy, muy abajo. Queda raza esa pelota. No logra hacer el gol de campo. Vámonos para las oportunidades del equipo de Zorros. A ver si con esto logran meterse aún en el partido. Primera oportunidad para el equipo de Zorros. Hace la carrera, al parecer buscaba la zona lateral, logra encontrar un pequeño espacio, continuó hasta que se encontró con la defensa del equipo de Tigres, dándole el primer y 10 a Zorros. Ojalá aprovechen esta oportunidad para que siga avanzando y ganando más yardas en el campo de juego. Primera oportunidad para el equipo de Zorros. Busca el centro. Se amontonan los jugadores. No logra encontrar ese balón, ese hueco. Vamos 34. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar para el primer día. Último cambio. Ahí acompañando a su compañero, sin embargo, la defensa rápidamente se amontona para detener a ese corredor. Los manda directamente a la tercera oportunidad para el equipo de Zorros. 22. Yarda 33. Tercera oportunidad. Árbitro contando ese pase que se lo logran robar. Y sus compañeros que logran derribarlo en el último instante antes de que llegue a la zona de anotación. Ese pase que fue interceptado por el equipo de Tigres. Vámonos a las oportunidades del equipo de Tigres. Yardas por avanzar con el equipo de Tigres. Tenemos ahí un castigo para el equipo de Tigres con un retroceso de 5 yardas. Los echan para atrás. Vámonos ahora hacia la primera oportunidad. Ahí vemos el pase. El cornerback retrocede buscando ese espacio. Ese balón se va de largo, saliendo del campo. Vámonos a la segunda oportunidad. Segunda oportunidad, llegando casi a la yarda número 10. Ahí vemos el pase, ese engaño que logra llegar, acercarse hasta la yarda. Hasta la yarda 1 al parecer. A la yarda número 2. A
punto de hacer la anotación. Veamos si Zorros logra resistir la ofensiva del equipo de Tigres en esta oportunidad. Al parecer, esa fue anotación. Desde la parte de acá arriba se vio que no llegaba. Tenemos un castigo. Regreso. Por el equipo de los auténticos. Preparados para entregarle ese balón al equipo de Zorros. Ese balón que queda botando sale del campo. Vámonos desde la yarda número 25. Vámonos para las oportunidades de Zorros. Primera oportunidad para el equipo de Zorros. Ahí que le entrega el balón, se apresura para avanzar. No logra su cometido. Nos manda directamente a la segunda oportunidad. Segunda oportunidad para el equipo de Zorros. Ahí tenemos el pase al coreback. Tenemos ahí un pase corto al corredor. Logran avanzar, acercándose más a la primera y 10. Vámonos a la tercera oportunidad para el equipo de Zorros. Una yarda para el primera y 10 tiene el equipo de Zorros. Veamos si busca el empuje. Tenemos un tiempo fuera cedido por el equipo de Zorros. Volvemos a las acciones para ver al equipo de Zorros en esta tercera oportunidad. La ofensiva tardó un poco ahí en salir. Rápidamente se le amontona a todos los jugadores al corredor. No lograron hacer absolutamente nada. Nos manda directamente a la oportunidad número 4. Se retroceden 5 yardas. Y eso va a ser un despeje. Hacen ahí los cambios de jugadores. Vámonos al despeje por el equipo, por parte del equipo de Zorros, para entregar el balón a Tigres. Castigo para el equipo de Zorros con un retroceso de 5 yardas. Ese balón que queda un poco corto, hace el despeje. Es bueno la recepción, se va de largo. Ahí finalmente logran derribarlo. Vámonos a la oportunidad para el equipo de Tigres, su ofensiva. Y veamos la defensiva de Zorros cómo reacciona en estos últimos segundos del partido. Y
quedando menos de un minuto el equipo. La parte ofensiva del equipo de Tigres se inclina para darle ya finalización a este encuentro. De nueva cuenta buscará inclinarse. Ahí vemos el referee contando y se inclina. Ahí marca la finalización del partido. Tigres se lleva este encuentro 28-0 en la casa de Zorros Dorados de Xalapa. Vámonos al saludo de despedida de estos equipos. Próxima.